Muy buenas amigas y amigos, en este día hemos venido al parque y estamos haciendo los preparativos para hacer una reunión con unos amigos y pues hemos traído carnita para asar, un arrocito especial. Vamos a hacer un chirimolito y pues este es el lugar que hemos escogido. Esperamos a unas 3-4 familias, o sea 4 parejas, ¿verdad? No sé si vendrán sus hijos, pero bienvenidos a este lugar. Vamos a poner en el momento que estemos ya preparando la carne, vamos a hacer un video y vamos a tratar de mantenerlos en contacto con lo que vamos a estar haciendo. Espero les guste, amigas y amigos. Y pues veo que por allá vienen ya unos de las familias que estamos esperando. Son una pareja. Y bueno, vamos a comenzar. Amigos, quiero mostrarles en este video. Esos son los perritos de la pradera o los buffers. No sé si se logran ver, voy a tratar de enfocar uno allá. Andan varios. Andan varios. Vamos a tratar de acercarnos y enfocar. Podemos ver uno que está a la par del árbol. Ahí está. Estos son los huecos que hacen, los hoyos donde viven. Ahí podemos observar que hay varios. Estos son peligrosos para las personas porque de repente uno se para y se puede quebrar el pie. Ahí podemos observar uno. Y también podemos encontrar ardillas, unas ardillas negras. Y bueno, nosotros estamos ahí en ese lugar. Estamos ya encendiendo el carbón para hacer la carne. Estamos esperando que vengan dos familias más. Podemos observar ahí al hermanito y hermanita. Son muy especiales para nosotros. Podemos observar acá, ya tenemos el carbón, la leña.
Bueno, en este momento estamos ya asando la carne para poder disfrutar de ella junto con todos acá, nuestras amistades. Podemos ver cómo está quedando la carne tan deliciosa. Ese es el arroz. Arroz. ¿Dónde? Aquí. Ah, perfecto. Una rica agüita con sabores y el famoso café del Tim Horton. Famoso café. Amigas y amigos, estamos acá en el lugar del río. Acabamos de comer esa carnita asada bien rica con su arrocito, su chirimolito. Y bueno, decidimos venir aquí a la orilla del río y vemos que un helicóptero anda vuelta y vuelta, y de repente vimos que un carro de rescate andaba al otro lado del río, perdón. Y bueno, los policías han venido, vemos unas ambulancias también, como que hubiera habido un accidente. Vemos a policías allá, como que algo ha pasado. Allá vemos el carro, la lancha, la lancha de rescate. Vemos también las ambulancias acá, no sabemos qué es lo que está pasando. Vemos a carro de los bomberos también. Estamos en ese momento a las orillas del río. Hay quizás algún tipo de rescate. Vemos los paramédicos. Vemos el helicóptero arriba rondando la zona. Hace unos 2 días atrás reportaron que se habían perdido dos personas acá. Tenemos el helicóptero acá y estamos viendo qué es lo que sucede. Vamos acá los paramédicos, carros los bomberos ahí. Visto nada diferente, algún problema que haya pasado, pero es raro el que estén los paramédicos ahora y cargar los bomberos ahí, las ambulancias. Vamos a caminar hacia la orilla del río. Aquí es donde se unen los dos ríos. El paso que han hecho a desnivel, el paso a desnivel del río, que han hecho como para que la gente venga a disfrutar, y allá pasa el río ancho ya.
Allá vemos al, la lancha de rescate. Está bien concurrido todo este lugar. Vemos que el helicóptero siempre anda como dando algo, una paleta, una, ahí viene, ya lo perdió esta vez. No, ahí viene el señor, ven, a buscarlo. Sí, mira qué bonito se mira el avión y el helicóptero. Y al final, ¿qué dijeron que era? No han dicho nada. No han dicho nada, hermano Nicolás. No han dicho nada, ¿verdad? Los de seguridad que andan ahí, los paramédicos, ahí estaban platicando con la señora, a ver qué les estaban diciendo. Pero no son prácticas, ¿no? Pero va que no son prácticas, no es práctica esto. No, esto es real, pues. Algo real, porque sí. Si fuera práctica, estarían al otro lado también las personas, ¿va? Y no andaría el helicóptero. Ajá. ¿Y para qué hay que hacer esos carros, dos ambulancias y los bomberos ahí? Sí, es que están. ¿Ha habido algo? No, puede ser que solo están a saber, están como dice, en espera de acá. Ajá. Puede ser, no sé. Seguimos grabando acá y hemos visto, pues no hemos visto nada normal, como que estuvieran preparándose o preparado para algo, pero esta ola de calor ha sido bastante intensa. Esta ola de calor ha ocasionado muchos problemas. Sí, ha estado feo el clima acá, demasiado caliente, pero la gente viene a disfrutar de la frescura del agua, aunque ayer llovió y bueno, cayó una tormenta de granizos bastante grande que dañó muchas casas, dañó muchos carros. Y hoy pues esperaba una tormenta a las 4 de la tarde y como que ya se corrió un poco más.
pero sí se espera que vaya a llover ahora en la noche y mañana. Seguiremos viéndonos, estaremos más adelante enseñándoles y mostrándoles el lugar, y si hay algo pues que haya pasado, los vamos a tener informados. Ahí va la lancha de regreso hacia arriba de rescatistas, pero ya se están yendo también las ambulancias, ya se van, y los bomberos, que son más de una. Sí, andan más patrones hoy. Que vaya, que es un palo, pero para arriba va nadando el palo, ¿eh? Sí, va. El palo va para arriba en vez de ir para abajo. ¿Qué hace así? Ajá. Están la ambulancia, están los bomberos, hasta los policías. Justamente en el palo va a llover. Pero ya se puso casi un poco de palo, ¿verdad? Se habían dicho que como a las 4 caía la tormenta, pero como que Patty vio el asunto del tiempo y como que ya subió. Ajá. Va a ser más tarde. Vemos una afluencia bastante grande de personas que han venido hoy este día al río. Voy a mostrarles acá más o menos el mapa, cómo está. Hace unos días aquí se perdieron, dicen que se perdieron dos, pero bueno. Aquí vamos con nuestras amistades. Hemos venido a caminar. Y pues esperamos pasarla bonito. Bueno. Bueno, vamos a ver qué están pescando acá. Están pescando. Ahí el joven está con, que se llama, ¿cómo se llama esa mariposa? Le llaman mosca, ¿va? Con mosca. Mira, ¿viste ahí? Sí, hay una playita ahí. La playita ahí. Hoy, un pajarito.